Lectura del Evangelio según San Juan. En varias horas después de salir de Getsemaní llevaron a Jesús al templo. Los soldados llevaron a Jesús con el sumo sacerdote llamado Caifás. Después le sacaron a Jesús el saco de la cabeza y Jesús vio al sumo sacerdote. Cuando lo vio, éste se echó para atrás. Luego dijo, «Incorpóralo, para que pueda verlo mejor». Luego en la calle en la entrada del templo estaba Pedro y mucha gente cuando Pedro le dijo a un soldado romano, «¿Por qué lo detienen? Él es inocente», dijo Pedro. Después en el templo los fariseos hablaron con Jesús. Caifás el sumo sacerdote contestó a Jesús, intentando que demostrar que fuera hijo de Dios. Él se ha valido de Belcebú, él amenaza con destruir el templo sagrado. Pero hermanos, debemos hablar antes de juzgar. Caifás se acercó, tuvo la oportunidad de hablar con Jesús, sin que él pudiera decir nada. Dinos cuál es el mensaje que traes de Dios. Nada que decir, dinos algo. ¿Es cierto que eres el Hijo de Dios? Caifás se acercó hacia Jesús lentamente y Jesús se acusó a sí mismo. Lo soy. Todo salir resurgir entre las nubes del cielo, sentado en la diestra de Dios Padre. Caifás dijo. Su propia blasfemia salió de sus labios. ¿Cuál es el veredicto? Todos respondieron, culpable, culpable. Palabra del Señor. Bueno, pues en el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús está en el templo para ser juzgado y condenado. Vemos que están los sumos sacerdotes, Caifás, religiosos, que le intentan hablar con Jesús para demostrar si es el Hijo de Dios o no lo es. Jesús no dice nada en ese momento, mientras todos le están observando. Hasta Nicodemo, que estuvo una noche con él en el jardín y le había contado que el Hijo del Hombre podía liberar a los que eran pecadores. Y en este caso, estando en el Sanedrín con los sumos sacerdotes para que juzguen a Jesús, Jesús al final se acusa. Él dice que era el Hijo de Dios y que pronto iría al Padre a las nubes del cielo. Entonces Caifás lo condena a muerte. A Jesús, condenar a un hombre santo, a un hombre inocente, a un hombre que da la vida por todo. ¿Cómo era posible matar a un hombre tan bueno? Pues los líderes religiosos van a confirmar eso a los romanos el día de la Pascua. Entonces, los ante los romanos, para que condenen a Jesús. Entonces, se lo llevan preso y en ese momento van a hablar con Pilato, que era el gobernador de Roma, y se lo dejan a él en sus manos para que haga él la condena y ellos se liberen. Tienen a Jesús en una celda para que luego Pilato lo interrogue.